astera goaz bigarren saioa. Oraingo hontan zentratuko gara The Cocktail Analysisek egiten duen Televidentes 2.0 txostenean. Eta txosten referentziala segundu zenik kontsumitzaileen edo interneteko erabiltzaileen patroiak eta horiek aztertzerakoan. Eta horretarako etorri da direkin Fernando Díez. Fernando Díez es el jefe de proyectos de, bueno, dentro de Cocktail Analysis de Televidentes 2.0. La visión, yo, como lo comentaba en euskera, ¿verdad? Que es un estudio que yo creo que es como de referencia, ¿verdad? A la hora de entender el uso de los medios audiovisuales, de las plataformas, el modo en que nos aproximamos a esos nuevos modos de ver, que condiciona el cómo se producen, que condiciona el cómo se transmiten. Y aparte de un estudio de referencia, es muy importante. Bueno, pues la bienvenida. Dejamos, si os parece, las preguntas para la parte final. Cuando termine Fernando, podemos retomar las preguntas tanto para Fernando como para mí. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, este es el estudio de Televidentes 2.0, que es un estudio de carácter público y es accesible en Internet. Si queréis, os interesa en algún momento tener más información, la sexta oleada que hemos realizado este año. Con lo cual, vamos teniendo un acumulado de cómo ha ido cambiando el consumo audiovisual en los nuevos, en el nuevo ecosistema digital. Bastante completa. Nos hemos ido dando cuenta de que durante los últimos años la aparición de nuevos dispositivos ha ido transformando completamente cómo se consumen los contenidos digitales, que es un poco lo que estaba contando antes Juan Varela, y lo que se conforma al final es una nueva pauta de consumo de contenidos audiovisuales. Hay algunos temas que ya han ido contando, que ha ido contando Juan, y yo creo que no merece la pena que volvamos a insistir. Este, dentro que es un estudio de mercado, lo que va a mostraros es la perspectiva desde el punto de vista de los usuarios, ¿vale? Que es de lo que vamos a hablar aquí, ¿vale? Nos centraremos más en algunos temas que creo que Juan ha tocado menos, y otros los pasaremos más por encima, porque también para los aburridos, que ya es una buena hora. Un par de cosas sobre la metodología y sobre los objetivos. Vamos a tocar la monitorización de los grandes indicadores que vamos analizando todos los años en este estudio, que tienen que ver con el uso de las canales de streaming ilegal, con el uso del vídeo online, la penetración de dispositivos. Tocamos una serie de temas clave que tienen que ver con la televisión de pago en el momento actual. ¿Qué está pasando con la televisión de pago en un momento en que hay tanta gente haciendo descarga de streaming ilegal? El VOD online, el Smart TV y la convergencia entre distintas plataformas, dispositivos y contenidos. De algunos otros temas que tienen que ver con las redes sociales, quizá ya toquemos menos, y el consumo en movilidad, que ya ha contado suficientemente con Varela. Sobre la metodología, para que entendáis un poco el contexto de qué es lo que hacemos y esto cómo se traduce en los resultados que mostramos aquí. Tiene tres patas. Por un lado está un estudio que nos ayuda a darnos una perspectiva global de negocio, que es lo que comentaba antes Juan Varela, que lo ha participado en años anteriores, que están teniendo miedo la posibilidad, que tiene mucho que ver con lo que ha contado hoy, por lo menos en estilo y tono. Investigación cualitativa, no sé si alguno está más o menos al corriente de qué es la investigación cualitativa, los grupos de discusión, focus groups, ¿suenan un poco? Sí, algunos que sí, otros que no. Los grupos de discusión es una herramienta de investigación abierta que te permite explorar con gente su percepción, su posición, sobre diferentes temas, ¿vale? Entendemos los motivos, las ideas que tienen en la cabeza. En este caso, mucho tiene que ver con el tema de la descarga del streaming, con la revisión de pago. Con la televisión de pago, con el VOD, etc., ¿vale? ¿Qué es lo que te permite esta técnica? Entender por qué la gente hace lo que hace. ¿Vale? ¿Cuáles son las razones que hay detrás de las actitudes, los comportamientos y de los consumos? Y con otra herramienta que son la investigación online, mediante encuestas, lo que hacemos es medir esos comportamientos. Entonces, por un lado tenemos la comprensión del fenómeno y por otro la medición del mismo. ¿Vale? Vamos a ir viendo un par de detalles de contexto. Una cosa que para nosotros es importante es entender ¿cuál es la penetración? Perdón, antes un detalle más sobre la metodología, que esto nos pone en esta situación. Vamos a hablar siempre de población internauta. Último día, según EGM. Esto quiere decir que son
Internautas mínimamente avanzados. Han usado internet todos en el día de ayer. ¿Vale? Eso ya te segmenta la población. No estamos hablando de la población general, sino de gente que tiene un comportamiento internauta avanzado. Por tanto, el estudio siempre habla más de una perspectiva desde la tendencia que es desde el comportamiento general y masivo. ¿Vale? Hay una pequeña diferencia. Es un poquito más avanzado que el público general. Entonces, este público general internauta, hay un tema clave que es la penetración de dispositivos. ¿Qué es lo que tienen en este momento en casa? ¿Qué es lo que están utilizando para ver contenidos? Lo que vemos es que en los últimos años se ha ido incrementando, obviamente, la presencia y generalizando la presencia de dispositivos como ordenadores y portátiles, pero que en el último año de pronto empiezan a caer ligeramente. Esto tiene que ver, por un lado, con el efecto de la crisis, pero también tiene que ver con que los dispositivos en movilidad, es decir, los smartphones y las tablets, cada vez cogen más relevancia. Y el acceso a los contenidos se va a hacer cada vez más, como decía antes Juan, desde dispositivos que te permiten la movilidad, que son los que están llamando la atención de los usuarios más que los grandes dispositivos como los ordenadores, que empiezan a pasar a tener, siguen estando muy presentes en el hogar, vamos, tenemos todavía un 82% para el portátil y un 83% para la sobremesa, pero, perdón, 80 y 76, pero van cayendo o se mantienen en penetración. ¿Vale? Hemos llegado a ese tope y lo que está creciendo en realidad son los dispositivos en movilidad. Con respecto al televisor, y esto es importante por la primera discusión que teníamos por aquí antes, el televisor sigue siendo la pantalla principal dentro del hogar, como aparato. ¿Vale? El 80% de la población internauta tiene al menos dos televisores en el hogar. Es decir, tiene más televisores que cualquier otro dispositivo. Y además, las características de esos televisores de la población internauta son bastante avanzadas. Tenemos un 46% que tienen ya un HD o un Full HD, un 18% de esta población que tiene un internet integrado, hay un pequeño porcentaje que tiene un 3D, incluso, pero solamente un 15% de los que no tienen un televisor, digamos, mínimamente moderno, no tienen ninguna de estas características. Es decir, las posibilidades de consumo que ofrecen los televisores actuales a los internautas son relativamente mejores que hace un tiempo. Y esto revitaliza el espacio o el papel que tiene el televisor dentro del hogar y de cara al consumo. Es la pantalla preferida para consumir si puedes utilizarla. Esto lo voy a tocar un poquito más por encima porque esto es lo que estaba comentando antes Juan, que nos ha cogido del documento, simplemente era para mostrar que cada una de las plataformas de acceso a contenidos, es decir, los principales que hemos analizado, tienen que ver con la TDT, la televisión de pago, las descargas del streaming ilegal y el... ¿qué hemos dicho más? Y el web de canal de televisión, es decir, el catch-up, qué papel tienen, qué relaciones establecen entre esas plataformas y los contenidos que se ven a través de ellas, ¿no? Y que era lo que estaba contando antes Juan. Al final lo que vemos es que la TDT, la televisión convencional, sigue manteniendo un papel dominante en la emisión en directo, películas y series españolas. La televisión de pago está en el contenido más premium, tiene que ver con deportes, series extranjeras, películas y documentales. Las descargas del streaming, en este caso siempre ilegal, están mucho más centradas en las películas y series extranjeras y en menor medida el tema de adultos, humor, series españolas. Y en el caso de los web de canales de televisión, se están posicionando para un consumo de recuperación de contenidos muy centrado en series españolas y extranjeras, en algunos casos, y noticias, películas y deportes. ¿Vale? Un matiz sobre la televisión de pago, perdón, sobre la TDT. La TDT ya siempre ha tenido, en general, la televisión, un discurso claramente negativo, ¿no? La gente siempre ha dicho la televisión, lo que me pone la televisión es bastante malo, por no decir que es una mierda. Hay una cierta mejora en el último año en la percepción de la televisión TDT, que tiene que ver con que se han incorporado nuevos canales temáticos, tipo Explora, Paramount Channel, etcétera, que están incrementando la percepción de tener contenidos más relevantes mediante la especialización. Y luego, cierta percepción de que cada vez más las series extranjeras de principio se están incorporando antes a esta plataforma. Y esto está contribuyendo a hacer que la imagen de la TDT mejore un poco frente a lo que teníamos el año pasado. Esto es lo que os decía antes sobre las consumos. Esta diapositiva del infierno que estáis viendo aquí, lo único que me resulta relevante es que entendáis
estos son simplemente gente que declara que ve, que ve contenidos de este estilo en cada plataforma, ¿vale? Obviamente, la TDT al final tiene más audiencia, entonces es donde más se ven contenidos. Pero si tú vas comparando, para cada plataforma vas encontrando espacios de los que esa plataforma en concreto se puede apropiar con mayor facilidad, que era la diapositiva que veíamos antes con Juan. La TDT, donde está más fuerte, es en el directo, ¿vale? Y en el prime time. La televisión de pago en el contenido exclusivo frente a la TDT. El internet, las descargas del streaming ilegal, que es el acceso o la construcción de una parrilla a la carta en función de los deseos, de las demandas del usuario, y el catch-up, la web de los canales de televisión, de Antena 3, Vitele, etc., se convierten en la alternativa para la emisión de TDT, tanto para la recuperación de contenidos como segunda pantalla para el consumo de contenidos en directo, ¿vale? Cuando la pantalla principal de casa está ocupada por mi padre que está viendo el fútbol, yo me voy a ver la serie, no sé qué, que la puedo ver a través de la web. Concurrencia de pantallas. ¿Con esto qué queremos decir? Al final lo que estamos viendo, que también comentaba antes Juan, es que cuando tú estás viendo, estás delante del televisor, cada vez más estás haciendo más cosas. Y además estás haciendo más cosas con otros dispositivos que también te permiten acceder a redes sociales, ver contenidos, etcétera, etcétera. Es significativo y es relevante y es importante, sobre todo de cara a los canales, entender que en este momento se ha convertido en un hábito mayoritario entre los internautas consumir contenidos en la televisión mientras que haces otra cosa con otro dispositivo, ¿vale? Ya sea que estés con el móvil, ya sea que estás con la tablet o que estás con el portátil encima de las piernas. Y esto ya es un hábito para la mayoría, ¿vale? Especialmente, aquí nos damos el dato, sobre todo si son más jóvenes. Decrece un poquito el dato cuando la gente tiene más edad, pero los más jóvenes, 18, 24, 30 años, estos datos suben no de un 51%, sino hasta un 66%, cerca del 70% de gente que lo declara, ¿vale? Es un hábito ya instaurado. ¿Esto en qué se traduce? En que la atención que prestas al contenido que tienes en el televisor es mucho menor, porque compite ese contenido con lo que estás haciendo en el móvil. Aquí se ve que especialmente es en el smartphone, al final tanto por un tema de penetración como por un tema de lo que te permite hacer ese dispositivo, el dispositivo que más compite o más tiene un consumo más concurrente con el televisor y obviamente el portátil. Las tablets aparecen con un consumo concurrente un poco menos intenso. ¿Por qué pasa esto? Esto no se debe tanto a que haya menos gente que lo tiene, que también, todavía la penetración no es tan alta, pero se debe también a que, primero, la gente que tiene este dispositivo en este momento, los que más tienen este dispositivo son gente de mayor edad, ¿vale? Todavía es un producto relativamente, digamos, de precio alto, que hace que no accedan los más jóvenes, que son los que más consumo concurrente hacen. Y además, la tablet en sí misma promueve un consumo más intenso, de mayor atención, que hace que compitas menos con la televisión, ¿no? Cuando te pones con la tablet delante, haces más cosas en concreto sobre la tablet, como ver contenido, etcétera, que no haces cuando tienes el móvil. Par de notas también sobre redes sociales. Veis que vamos a ir tocando temas para dar una perspectiva un poco global de lo que pasa con los usuarios, ¿vale? La penetración de las redes sociales en este momento entre los internautas de este país es absolutamente mayoritaria. Todo el mundo está en redes sociales, y especialmente todo el mundo está en Facebook, ¿vale? El porcentaje de penetración de Facebook en este momento de cuenta activa, es decir, de gente que declara usar activamente la cuenta que tiene en Facebook, es un 83% de los internautas. Un dato muy significativo. Luego estábamos con YouTube, estábamos con Twitter, Skype y Google+. Google+, en realidad, todavía no funciona bien. Aunque declaradamente hay un 32%, 33% de gente que declara que tiene una cuenta abierta en Google+, luego sabemos por otros estudios que en realidad el uso es mucho menor, es probablemente una tercera parte en realidad. No parece que tenga tanta fuerza. Pero lo que sí es relevante es saber que todo el mundo está en redes sociales, o casi todo el mundo. Entonces, esto de cara a los contenidos y al ámbito de la televisión es importante, porque al final, dentro de una serie de actividades posibles que tú tienes alrededor de las redes sociales, tales como compartir fotos, hablar sobre cosas que estás haciendo en ese momento, hablar sobre vídeos que has visto en internet,
el tema de los contenidos audiovisuales también tienen un papel. Tanto comentando programas, aunque no se estén poniendo en ese momento, ¿vale? Donde hay alrededor de un 51% que con frecuencia, de vez en cuando, comenta contenidos de televisión, como sobre programas que se están emitiendo en ese momento en televisión, ¿vale? En directo, que también estamos alrededor de un 50%. ¿Vale? Con lo cual, el papel que está cogiendo las redes sociales a la hora de compartir y comentar sobre contenidos, como estaba contando antes Juan, se vuelve relevante. Descargas y streaming. Cuando hablamos con la gente sobre el tema de las descargas y del streaming, hemos hablado ya muchos años sobre este tema. Es un tema que, obviamente, estoy seguro que la mayoría de aquí habéis hecho alguna vez, no digáis que no. Algún tipo de descarga y streaming ilegal, piratas. Aquí no hay ningún tipo de freno, de inconveniente. No hay un juicio moral sobre el tema, ¿vale? La gente consume contenidos de esta manera por dos motivos. Porque el contenido está ahí, es accesible, y segundo, porque es gratuito. Pero es más importante porque está ahí el contenido, ¿vale? No está en otra parte. Muchas veces el contenido no está accesible en otra parte. Entonces, el hecho de tener una ventana de acceso, aunque sea ilegal, motiva el acercamiento al contenido. En los últimos años lo que habíamos visto es que el porcentaje de internautas que hacía algún tipo de descarga de streaming era brutal. Estábamos hablando de un 75%. Pero claro, este año ha pasado una cosa. Cerró Megaduo. Y eso ha cambiado completamente el panorama. Completamente, por lo menos, ha introducido un matiz relevante. Ha caído la gente que declara hacer descargas en streaming por primera vez en 6 años. Estamos pasando de un 73% en el 2011 a un 65%. ¿Vale? Descarga y streaming ilegal, siempre. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién está cayendo en el consumo? Sobre todo la gente de mayor edad. Hasta 35 años el consumo en descarga y streaming se mantiene, porque aunque no funciona Megaupload, la gente ha encontrado otros recursos para buscarse la vida. Ha vuelto a los torrents, ha vuelto al P2P, ¿no? Se está buscando la vida. Pero la gente de mayor edad que ni tiene tiempo para buscar el contenido, ni le apetece tener que pasarse 2 horas para encontrar una película a ver si funciona, esa gente es la que está dejando de consumir ese tipo de contenidos. Pero fijaros que todavía estamos hablando de un 65% de internautas que están haciendo descarga de streaming con mayor o menor frecuencia. O sea que el dato sigue siendo muy relevante, ¿vale? El problema es que la percepción de la gente, aparte de que caiga el consumo real, que está confirmado por también datos de tráfico, la percepción de la gente es que esto se va a empezar a acabar. Se está empezando a acabar, es el fin de todo gratis. La gente supone que al final aparecerá alguna oferta, acabarán de prohibir todas las formas de acceso a contenidos y de pronto habrá que empezar a pagar por los contenidos que estabas teniendo hasta ahora. Ese no es el problema es que lo tengas. Repito que aquí no trato de hacer ningún tipo de juicio moral. Lo que quiere la gente es acceder al contenido. Y si lo hacemos con una buena oferta, con una buena oferta que tenga que ver con la calidad de los contenidos, los estrenos, un precio, un tipo de propuesta de pago razonable, es posible pasar a la gente. La dificultad es construir esa oferta. ¿Vale? Estas cosas que vamos poniendo por aquí, no sé si lo habéis visto alguna vez, son verbatims, que son expresiones que sacamos de los grupos de discusión en los que la gente expresa cuáles son las dificultades que tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos decían: ahora ya no vale la pena recurrir a descargar el streaming, los enlaces están rotos, se ve peor y es imposible encontrar nada. Si también les preguntábamos por cuál era su propia percepción, ¿no?, con respecto al año anterior, del volumen de descargas y del volumen de streaming que hacían. Todos los años hasta este, el volumen de gente que decía que hacía más descargas por las mismas que el año pasado era muy mayoritario. Y de pronto este año encontramos que un 39% de la gente que hace descargas dice que descarga menos, no solo los que ya no descargan, sino que los que descargan todavía descargan menos. Y de los que hacen streaming ilegal también es un 26% de los que dicen que descargan menos que antes. Es decir, está teniendo impacto. Vale. Al menos un impacto declarado. También parece que se corresponde con lo que nos dicen desde Telefónica con el volumen del tráfico de datos que está cayendo. Comentario anecdótico: ¿cuáles son las principales series extranjeras que se ven descargadas en streaming?
pues los que os podéis esperar, Walking Dead, Big Bang Theory, Juego de Tronos. A mí siempre me sorprende que no está Mad Men, pero entiendo que pasa igual en Estados Unidos, con lo cual no hay ningún problema. ¿Vale? Igual con las series españolas. Vídeos de mano. Vamos a hablar también un poco sobre el vídeo de mano online. ¿Vale? ¿Qué está pasando en este momento con esta situación que tenemos ahora desde el cierre de Megablog, con esta propuesta, esta plataforma de acceso a contenidos que implica un pago, pero está en un acceso relevante para la gente, que es a través de Internet? ¿Cuál es la percepción que existe sobre esto? Lo que vemos en realidad, sobre todo para a la hora de acercarnos a la gente, preguntarles sobre este tema, es muy difícil plantearles si utiliza directamente algún tipo de acceso VOD tradicional, porque el concepto es muy nuevo para la gente, para el usuario en general. No conocen las diferentes alternativas, no se conoce Filmin, no se conoce Wacky, no se conoce Yousee, no se conoce casi nada, no se conoce casi ni Apple TV, el conocimiento es muy escaso. Y para ponerlo en comparación, necesitamos tener alguna referencia que nos permita valorar en qué lugar están. ¿Con qué lo comparamos? Con donde ha habido gente que sabemos que paga por acceso a contenidos, que son con las antiguas cuentas premium de Megaupload y compañía. Es relevante que de la gente que hace descarga y streaming, ¿vale?, ha habido un 27% que declara que ha pagado de alguna manera por el acceso a contenidos en Internet. Es interesante. La mayoría de esos han pagado en cuentas premium, en cuentas de Megaupload. Desde el punto de vista de la oferta, esto es una llamada de atención. Independientemente de que haya gente que no quiera pagar por contenidos, hay una demanda que se puede monetizar, porque hay gente que ya ha pagado por una cuenta premium. Es decir, el tema es cómo configurar la oferta. No que se pague o no se pague. Hay que construir bien la oferta, porque ya hay gente dispuesta a pagar. Lo que pasa, obviamente, este año es que al cerrarse Megaupload, la gente que declara que paga por una cuenta premium, obviamente, ha bajado. Y lo que ha subido ligeramente es el pago por contenidos en páginas de internet o videoproducción online. Que estamos hablando de un 35% de este 27%, que es solamente un 11%. ¿Vale? No son muchos todavía los que pagan. El porcentaje de gente que ha pagado por algún tipo de contenido en VOD online es pequeño todavía. Pero al menos aparece ahí. Tiene ya una pequeña presencia. ¿Qué es lo que se está viendo a través de este tipo, o qué tipo de contenido se está pagando? Fundamentalmente tienen que ver con series, que es lo que te permitía al final el uso de las cuentas de Megaupload, que es el acceso a series de manera muy frecuente en series americanas. En un segundo lugar, películas, y en tercer lugar, el tema de los deportes. Nos acercamos también a la gente para entender esto, qué percepción tienen sobre VOD online. Entonces hablamos con gente que estaba usando, pues esto, Filmin, Wacky TV, Yousee, Apple TV, ¿no? Que al final son diferentes maneras de pagar por el acceso a contenidos de alguna manera a través del streaming que te proporcionan estos servicios, ¿no? Lo que vemos es que en general el discurso sobre este tema está movido por la búsqueda de una experiencia más cómoda, más satisfactoria en el acceso a los contenidos, ¿vale? Cuando hablas con ellos. Buscaban algo diferente a lo que estaban encontrando en Internet, porque todos los que han usado este servicio, todos los que han usado Wacky, Filmin, Apple TV, son piratas también. ¿Vale? No es exclusivo, no son incompatibles, puede estar en un lado y en el otro. Entonces, lo que estaban haciendo esta gente es, cada vez es más incómodo buscar contenidos en descargas en streaming ilegal. Pero más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Buscar una forma más rápida, más cómoda de acceso al consumo. Y estoy dispuesto a pagar por ello. Entonces, les mueve un pequeño impulso de curiosidad, por un lado, en la mayoría de ellos, que es a ver qué me ofrecen. Y por ahí han aparecido situaciones en las que ha habido incentivos de prueba, donde, por ejemplo, Yousee fomentó mucho igual que también lo ha hecho, fomentó mucho la prueba con promociones. En el caso de Filmin, es un poco diferente. Pero en este tipo de curiosidades, de acercamiento por curiosidad, lo que vemos es que se está traduciendo en un consumo muy puntual, muy de picoteo. Entro, veo un par de veces un par de películas, pero no repito. Ahora veremos por qué. No acaba de satisfacer este tipo de accesos. Donde vemos más relevancia es cuando el contenido es
poco accesible a través de las otras plataformas, incluso a través de las descargas del streaming. Por ejemplo, con contenidos que tienen que ver con el cine independiente, ¿no? Entonces, esta motivación genera un consumo de continuidad, pero está muy limitado a un nicho de mercado muy determinado, que es el mercado de Filmin, ¿no? Nada más que en Filmin puedes encontrar cierto tipo de contenidos, ni siquiera en las descargas ilegales. ¿Qué está pasando en general con esta oferta legal de VOD online? Tiene tres problemas principales. Hay poco catálogo, no hay películas, no se suele ver más de 1.000 o 2.000 películas en catálogo, y casi no hay series, que es un contenido muy consumido en las descargas de streaming. Además, no hay estrenos. Las películas que se están viendo en este tipo de sitios no son las que están viendo en el cine, y el consumo que se hace de descargas de streaming es fundamentalmente un consumo de estrenos. Entonces, al no tener el estreno en esta plataforma, es muy difícil fomentar un consumo recurrente. Entras una vez para ver alguna película que no habías visto en su momento, que se te había pasado, pero no, es muy difícil incentivar de esta manera un consumo más frecuente. Y además, con menos fuerza, pero también es relevante, hay pocas opciones de visionado, ¿no? Hay unas demandas muy básicas que en algunas webs de estas no se dan. No hay una versión original subtitulada, no hay un HD, que se espera en una oferta de VOD online, ¿no? Algo diferenciador frente a la posibilidad de acceso a las descargas del streaming. Lo que te están pidiendo es, dame lo que ya estoy viendo de una manera mejor. Y eso en este momento, en la mayor parte de las ofertas, no está pasando. Entonces, la calidad y la cantidad de los contenidos, a pesar de que son gente que está dispuesta a dar el paso, no están consiguiendo fomentar un consumo recurrente. Algo también sobre las webs de canales de televisión, el catch-up. Si el consumo o el acceso a la recuperación de contenidos en Internet ya era una cosa generalizada, estábamos viendo que hacíamos baterías actitudinales y preguntábamos por la disposición a recuperar contenidos en Internet. Hay una media de un 66% de gente que lo hace con mucho interés. Lo que vemos es que el 78% de los internautas utilizan estas webs de canal de televisión, el catch-up de Mi Tele, de Antena 3, de la web de televisión española, para acceder al consumo de contenidos, ¿vale? En este momento los que más tienen... Aquí un matiz. Siempre hablamos de declaración de los usuarios, ¿vale? Esto no tiene por qué ser igual exactamente que los datos de tráfico, ¿vale? Nosotros, lo que nosotros recibimos aquí, por ejemplo, es que Antena 3 es la marca que más se recuerda a la hora de visitar canales de televisión. Parece que en términos de tráfico no es verdad, que probablemente están la televisión española y Telecinco por delante. Lo que parece es que la marca Antena 3 es capaz de hacerse recordar más en el consumo de contenidos a través de su web que las otras. ¿No tiene que ver un poco con el perfil de la muestra, ¿no? A ver, tenemos bastante gente, entonces es difícil decir que sea solamente por eso. Es posible que realmente tenga que ver con el perfil de la muestra, pero lo que parece al menos es que pero también esta gente es muy consumidora de las plataformas. Entonces, me da la sensación de que hay algo ahí que tiene que ver con la capacidad de la marca de hacerse recordar en esta plataforma que no está consiguiendo la otra. Probablemente porque están siendo más activos a la hora de comunicar contenido, comunicar la web, comunicar, ¿no? Y eso posiblemente está facilitando el recuerdo más activo de su marca. ¿Qué es? ¿Para qué utilizan las webs de canales de televisión y con qué frecuencia? Dentro de muchos tipos de actividades, lo que hemos visto en los últimos años es que hemos pasado de que se visitaban simplemente para estar atento de la parrilla televisiva y luego acceder a secundariamente a contenidos, a un espacio donde los contenidos cada vez son más relevantes porque encuentras cada vez más contenidos que te interesan, ¿no? Y de una manera que te interesan. Entonces, es interesante que ver capítulos de series, el 31% de los que la visitan lo hacen al menos una vez a la semana, ¿vale? Incluso ahí, si vamos sumando frecuencias, vamos llegando hasta el 60-70%. Y ver la emisión de directo, hasta el 25% de estos internautas la utilizan para ver contenidos al menos una vez a la semana. Entonces, empieza a ser una pantalla muy relevante para los canales de televisión, porque vamos teniendo cada vez más audiencia en estas plataformas. Que era un poco lo que también os decía antes Juan, ¿no? El espacio que van ocupando es cada vez más relevante.
aparte de parrillas, consultas de programación, noticias, etc. También es importante para ver avances de capítulos, para ver capítulos que todavía no se han estrenado en televisión, o para ver vídeos con encuentros con protagonistas o con las series. Sobre la televisión de pago. Recordad todo el tiempo, estamos hablando de población internauta, último día, siempre con ese perfil, por tanto son gente que tiene internet en casa, que puede acceder a contenidos de otras maneras. Entonces, esta gente que tiene otras plataformas para acceder a contenidos y que muchas de ellas son gratis, ¿por qué está en televisión de pago? Hay un 40% de internautas que están todavía pagando, además de su conexión a internet, están pagando por tener una televisión de pago. Y un 59% que no. ¿Vale? Es un porcentaje siguiente, es razonable. A se ha mantenido respecto al año pasado, no se ha visto afectado por el efecto que es todavía. Posiblemente el año que viene se vea un poco más afectada, pero este año todavía no. Pero es un porcentaje que es relevante. Un 41% de los internautas tiene televisión de pago en el hogar y lo utiliza para ver contenidos. Vamos a ver un momento a los que no. ¿Por qué alguien que tiene internet pero no tiene televisión de pago? Fundamentalmente tiene que ver con el precio, ¿no? El hecho de tener que el precio es un freno muy importante de la categoría, como el hecho de no estar dispuesto a pagar por el acceso a contenidos cuando ya tengo otras plataformas, ¿vale? La sensación que es digamos complementaria a la anterior, que la TDT es suficiente para el acceso a los contenidos que a mí me interesan ver, o que desde internet ofrezco o recibo todo lo que yo puedo necesitar, ¿vale? Son los principales motivos para no tener televisión de pago entre los que están en internet. En el caso de los que sí tienen televisión de pago, los motivos que han impulsado el acercamiento tienen que ver con dos factores. Primero, y de manera más masiva por cómo se ha compuesto el mercado en España, tiene que ver con la paquetización de la oferta entre Play, ¿no? El tema de televisión, teléfono e internet. Que dentro de un paquete de servicios completos, por un poquito más, enganchas la televisión. ¿Vale? El problema de esta situación, que es verdad que fomenta tener una buena cuota de mercado, es que el vínculo que establece en este momento con la televisión de pago es relativamente pobre. ¿Por qué? Porque el discurso es: no encuentro al final suficientes contenidos de interés, no estoy delante del televisor en el momento de consumirlos y al final no les saco partido. ¿Vale? La sensación es que la parrilla no me es suficiente. Y de hecho, esta gente que está pagando por contenidos se va a internet a consumir contenidos que probablemente también están en la televisión de pago en algún momento. ¿Vale? Pero la plataforma no te permite consumir de la misma manera o de una manera más adaptada a ti. ¿Vale? Esta gente, las ofertas de taquilla, de videoclub, etcétera, que hay en estas plataformas, su uso que hacen es casi inexistente. ¿Vale? No recurren a ellas. Otra motivación que promueve el acceso o la contratación de televisión de pago tiene que ver con la búsqueda de contenidos específicos, donde están jugando, están en todas partes, en todas las plataformas, en todas las ofertas, pero están jugando sobre todo el tema del fútbol. ¿Por qué el fútbol en este momento es el principal contenido en televisión de pago? Porque es el único contenido cuya visualización en streaming ilegal es bastante deficiente. Ver en este momento, intentar ver partidos en tarjeta, lo que se llama, ¿no? Y es tipología directa, eso. Bueno, ese tipo de webs es bastante frustrante porque la conexión no va, al final te acabas bajando al bar, te gastas más dinero. Por eso este contenido es bastante relevante para la televisión de pago. Y por eso están haciendo tanta oferta con el fútbol, porque es el que claramente no puede competir en ninguna otra plataforma. Y luego además, películas y series, contenidos infantiles, que es una especie muy relevante para los padres, y el hecho de tener documentales. Cuando tú entras en televisión de pago por este tipo de motivaciones, es más natural que las taquillas de las televisiones de pago, tipo videoclub, etc., sean un poquito más habituales y den para la reunión familiar. Entonces, este segmento que entra en las plataformas en televisión de pago con estas motivaciones es un segmento de clientes especialmente relevante para la plataforma de televisión de pago. Sin embargo, aun con todo y con eso, la gente que está en televisión de pago no se siente muy contenta. El nivel de satisfacción, digamos que es relativamente medio bajo.
¿Cuál es el problema en este momento? La percepción de que los contenidos no son exclusivos de la televisión de pago. Al final, por la TDT, yo ya encuentro documentales, encuentro series, encuentro películas, tengo las webs de los canales de televisión para el acceso y la recuperación de contenidos, y por internet tengo todos los contenidos que tú me das de televisión de pago más acomodados a mis momentos de consumo, a la manera que yo quiero consumirlos y gratis. Entonces, el vínculo con la televisión de pago en este momento entre aquellos clientes que están está debilitado. ¿Vale? Se ha perdido esa imagen que había, a lo mejor os acordáis, hace 15 años de Canal Plus, como una cosa, una calidad, aquello era una cosa, una señal de estatus, ¿no? Eso ya no existe. Eso está perdido, está más en el recuerdo que en la realidad. ¿Por qué sigue en la televisión de pago entonces esta gente? Si tienes todos los contenidos fuera, pero no tienes una propuesta adaptada. Al final, porque te permite hacer un consumo pasivo a través de un catálogo de contenidos muy amplio y todavía que es superior a la TDT. Es decir, si tú quieres ver lo que sea, sentarte en el sofá sin pensar, relax total, te puedes enchufar con la televisión de pago y ves algo que es mejor que lo que te ponen en TDT en general. ¿Vale? Esa es la percepción. El precio, debido a esta situación, se ha vuelto más competitivo. Lo que hacen todos los clientes de televisión de pago en este momento es llamar para conseguir mejores ofertas. Y si no, amenazan con marcharse. Vale, entonces, esto hace que baje. Y luego acepta todavía este grado de costumbre o tradición en el pago, ¿no? Ya está acostumbrado en el hogar. Y en algunos casos, todavía más desde el recuerdo, esta sensación antigua de estatus que había de antes con Canal Plus. Temas sobre la televisión conectada. ¿Voy contando? ¿Voy deprisa o tenéis todo claro? ¿Sí? Temas sobre televisión conectada. Hemos seguido viendo en los últimos años un incremento de la gente que declara conectar el televisor con alguna forma, de alguna manera, a internet. ¿Vale? Esto ha ido incrementándose con los últimos años, de maneras diferentes, ya sea con el ordenador, ya sea con una consola, ya sea con la propia televisión conectada, ¿vale? Y en este momento hay un 18% de los internautas que se ha conectado alguna vez desde el televisor a internet, ¿vale? La mayor parte de los cuales tienen, una buena parte de los cuales tienen una Smart TV, pero ahora veremos que no es el único dispositivo que utilizan. Y de hecho, tiene ciertos problemas. ¿Cuánta gente tiene Smart TV en este momento? Televisión conectada, un 15% total de la audiencia, ¿vale? Un 15% total de internautas. Si vemos cómo es la conexión a internet desde el televisor, si valoramos la imagen global de los internautas, la conexión a internet fundamentalmente es desde el ordenador y solo secundariamente a partir de otros dispositivos. Si vamos hacia la gente que tiene ese tipo de televisión conectada, obviamente este es el principal, llega al 73%, pero lo relevante es que todavía hay un 27% de gente que tiene televisión conectada que jamás la ha utilizado para conectarse a internet. ¿Vale? Que es algo que, como para reflexionar desde la industria, porque claro, tienes un dispositivo que no está sacando partido. ¿Qué está pasando aquí? Las Smart TVs, las televisiones conectadas, esta conexión de internet no es el driver de compra. Tú no compras una televisión porque tienes Smart TV. Tú compras una televisión, porque, como hablábamos antes, porque tienes una pantalla más grande, porque tiene mayor calidad de imagen, porque es HD, y secundariamente te meten el Smart TV, la conectividad, por 50 euros más. Y entonces ya te lo compras todo. Pero no es lo que te motiva a comprarlo. Y luego, en el uso, vemos que hay algunos problemas. ¿Vale? Aquellos que no se conectan a internet a través del televisor. Si separamos y comparamos los que tienen Smart TV con los que no tienen Smart TV o televisión conectada, obviamente aquellos que no tienen Smart TV, este o no tienen una conexión para el televisor, este es el motivo principal. Lo relevante es que si tú vas a gente que sí tiene televisión conectada, lo que te voy a decir de por qué no lo utilizan tiene que ver porque no es el dispositivo más cómodo, no tengo tiempo para preparar la conexión, no sé cómo funciona o no lo necesito, ¿vale? O sea, los motivos es que no soy capaz de utilizar de manera eficiente este dispositivo para conectar internet. ¿Vale? O sea, que hay un problema todavía con estos aparatos que hace falta salvar para que el uso sea más frecuente y más intensivo.
Sin embargo, hay cosas que van evolucionando. Nosotros el año pasado veíamos, cuando hablábamos con la gente sobre televisión conectada, que era un concepto hace año y medio, relativamente nuevo todavía, tenía muy poca gente, la gente proyectaba mucho desde la navegación. Se imaginaba una televisión con conexión a internet que iba a ser como una especie de navegador abierto, una especie de Chrome o de Firefox, donde tú ibas a poder meter y navegar libremente y encontrar lo que tú quisieras. Eso contrastaba mucho con la realidad que había en la oferta de aquel momento en las Smart TVs. Con la evolución del mercado y la cada vez mayor presencia de smartphones y de tablets, lo que empieza a configurarse en la mente de los usuarios es que la navegación en internet a través de una televisión conectada va a ser a través de aplicaciones, ¿vale? Y cada vez la gente más sabe que esto será la forma de utilizarlo porque son más cómodos, son más rápidos. Bueno, lo que decía, navegación, que cada vez se proyecta más, desde la proyección que tienen los usuarios en la cabeza, cada vez entienden más que la navegación será a través de aplicaciones. En el caso de medios será cada vez más a través de aplicaciones. De lo declarado, todo a nivel cuantitativo con la encuesta online, parece que no está mal la satisfacción. 6,82 de media, dices, bueno, no está mal. Pero lo que vemos de todo a nivel cualitativo es que esto tiene que ver más con una expectativa de lo que te va a permitir ver en el futuro este dispositivo, lo que se supone que te va a permitir hacer en el futuro, que lo que estás haciendo actualmente, que el uso actual no es tan alto, ni es tan intenso, ni es tan bueno. ¿Vale? Entonces, está más en la expectativa futura de lo que se supone que te permitirá, porque la promesa es acceder a contenidos desde el televisor, que es lo que te da actualmente. La gente que se ha conectado a través de este servicio, ¿para qué se ha conectado? Pues fundamentalmente para acceder a contenidos audiovisuales, 71%. Pero es curioso ver cómo todavía hay una cierta cantidad de gente que lo que está haciendo es cotillear un poco para qué sirve el aparato. Esto, ¿qué puedo hacer con ello? ¿No? Descubrir qué ofrece, navegar, acceder a redes sociales, que no son en realidad la propuesta principal de este dispositivo, pero son desde esta promesa indefinida que todavía tiene el aparato de que puedo hacer otras cosas, ¿no? Y que todavía no se acaba de completar. Lo relevante es que se va subiendo poquito a poco el uso de este aparato para acceder a contenidos audiovisuales. Se suele acceder sobre todo a YouTube, que es el acceso más frecuente, ¿vale? Obviamente, al final, en casi todos los dispositivos aparece un icono de YouTube y es lo que más fácil es de ver. Y el 89% ve contenidos gratuitos que tienen que ver con YouTube. O sea, lo que más se ve aquí es esto. Apenas un 7%, si sumamos, utilizan contenidos de pago a través de este dispositivo. Es decir, si solo hay un 15% de internautas que lo tienen y de ellos el 73% lo usan para esto, para ver contenidos, o mejor dicho, se conectan a través de este dispositivo, y de estos un 71% ven contenidos audiovisuales, de esos apenas, nada, 50 personas, supongo, no sé, no, ni idea, 20, 30 personas lo utilizan, no se utiliza todavía para esto, no es relevante. No es todavía una fuente de negocio en términos de suscripción o pago por contenidos, porque en este momento no da para eso. Lo que se ha visto es que la oferta que te está accesible en esta plataforma es todavía muy limitada en términos de contenidos audiovisuales. Bueno, esto yo no sé si contarlo ya o no, porque en realidad es un poco lo que ha contado Juan. Nada, simplemente la extensión de los smartphones, que ya son mayoritarios entre los internautas, estamos hablando del 75%, me parece, de penetración, también se acompaña de un equivalente en cuanto a la tarifa plana de datos, que también hay un 65% de gente que la tiene en el smartphone, y de los cuales un 18% tiene algún tipo de aplicación relacionada con el consumo audiovisual. ¿Vale? Fundamentalmente, de nuevo, YouTube es el principal. ¿Vale? Pero también están apareciendo por primera vez en los últimos años las aplicaciones que tienen que ver con los canales de televisión, ¿vale? Televisión Española, Antena 3 y luego otras, desde TEN Directo, etc. Y sobre la tablet también un poco lo mismo. La tablet es un fenómeno llamativo. El primer iPad salió en mayo de 2010. En un año, para junio de 2011, la penetración en España era de un
12% de internautas, que es un dato muy, muy importante, porque es muy, yo creo que no ha pasado nunca en un año que algo que no existía en un año consiga un 12% de penetración. Y este año, para junio, estábamos ya hablando de un 21%. ¿Vale? O sea, que ha crecido mucho en muy poco tiempo. Los poseedores de Tarden en general, lo que os contaba antes, suelen ser de clase social un poco más alta, 55% son media alta alta, cuentan con mayor penetración de televisión de pago en el hogar, o sea que son gente que está dispuesta a hacer pago por contenidos y además en general tienen más media de edad que la media de internauta, son un poco más mayores, estamos hablando de alrededor de los 38 o 40 años de media de edad de los poseedores de Tarden. En general, las tablets se utilizan para muchas cosas, obviamente. Y, de hecho, la navegación, el correo, etcétera, tienen más presencia. Es relevante que un 41% las utiliza para ver contenidos audiovisuales, películas y series. Dices, un 41% no está mal, pero tampoco es espectacular, ¿no? En el fondo pasan varias cosas. Esto no sabemos exactamente por aquí, pero al final la tablet más vendida en España es iPad. Y iPad tiene claras limitaciones a la hora de hacer descarga y streaming ilegal. Y eso afecta al consumo. Claramente. O sea, meter un contenido en el iPad que habías descargado ilegalmente te lleva un rato. Primero encuéntralo y luego encima pásatelo al dispositivo. Entonces, ¿eso qué hace? Frena la disposición a utilizar este dispositivo para hacer este tipo de consumos. ¿Qué se está viendo cuando ves cosas en el iPad? Pues sí, películas, o tal vez mejor dicho. Películas, vídeos, series, hay una cantidad de contenidos en general amplios que muchos de ellos tienen que ver con la presencia de aplicaciones de las webs de canales de televisión o también la navegación cuando no estás referido solamente al iPad sino también estás incluyendo dispositivos Android, ¿vale? Que es un poco lo que vemos después, que Antena 3, webs de canales de televisión y marcas son los que tienen más presencia. Y entonces, mira, muy bien. Dana, tres ideas para acabar después de este rollo que se ha soltado. Simplemente, el cierre de Mega Upload ha supuesto un giro respecto al consumo de descargas de streaming ilegal, tanto por la dificultad de acceso como por la sensación de que se está acabando el todo gratis, ¿vale? Esto supone una oportunidad para los distribuidores de contenidos y en general también para las productoras para buscar otras formas de monetización de la oferta. Este supone eso, mejora también para las webs de canales de televisión, para el catch-up y todavía débilmente para el video on demand. No ha crecido tanto como ha caído la descarga de streaming. Pero sí parece que se puede abrir una pequeña ventana de oportunidad. Es más un clic mental del usuario que una traducción inmediata en el consumo de contenidos, en el pago por contenidos. Eso no está pasando todavía, ¿vale? Y no está pasando por lo que estábamos viendo antes, que es que la oferta que está de pago todavía no acaba de convencer. Entonces, la atención se vuelve un recurso escaso en contextos de consumo concurrente. La televisión de pago mantiene su espacio, pero necesita una actualización para mantener el vínculo con sus clientes. Y la expansión de los televisores con conexión integrada a Internet despierta el interés, pero no acaban de encontrar una oferta suficientemente relevante y un servicio lo bastante sencillo para utilizarlo. Y con esto me porta muy bien acabado.